Estamos aquí en un café con historia, tomando un cafecito este mes con nuestra queridísima historiadora de cabecera, Hortensia Contreras, creadora de Un Ataque de Historia. Hortensia, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Silvia, muy bien, muy contenta de estar aquí y de tener como personaje el día de hoy a la famosísima Frida Kahlo. Pues sí, porque hablar sobre las mujeres mexicanas destacadas del siglo XX, pues a mí me encanta. Y Frida, que es uno de los rostros pues, más conocidos de la cultura popular, no solamente de México, sino del mundo durante los últimos 100 años. Yo creo que el Che Guevara y Marilyn Monroe y Frida, los reconoces donde los veas. Son más de 60 años después de su muerte, Frida sigue generando una admiración sin comparación. Una pintora mexicana reconocida como un ícono de la cultura de México y una de las pioneras más influyentes. Su obra gira temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Creó un estilo propio, tomando los aspectos de su vida, mezclándolos con los elementos de la naturaleza y la identidad mexicana. Masculinizó su aspecto, permitiendo y aceptando el vello facial y se olvidó de los estereotipos de género que eran tan seguidos en la época. Platícanos sobre Frida, querida Hortensia, mientras disfrutamos pues un rico café. En este rico café, claro que sí. Bueno, Frida, como bien dices, es muy conocida en todo el mundo. Todo el mundo en la imagen de Frida, como una imagen, pues, un poquito despojada de una feminidad, ¿sí? Que ella busca borrar de muchas maneras, porque al ser una mujer que sufre desde un principio unos trastornos de salud terribles, donde vive dolores intensísimos desde muy pronto. Hay una cosa que quisiera comentar aquí porque ya hemos tocado este otro personaje. El otro día, haciendo investigación un poco más sobre la intimidad de Frida, me enteré que Frida, antes de sufrir el ataque de poliomielitis, fue alumna de las hermanas Campobello. Ella fue a la escuela de ballet de Nelly y Gloria Campobello, ¿no? Y trató de empezar a hacer. Hay una fotografía que nos regala su sobrina Isolda, donde se le ve con zapatillas de punta a la niña Frida. Sí, es maravillosa. Entonces, esto hablando de su primera infancia, ¿no? Su primera infancia, que vive con su padre y con su madre en la casa de Coyoacán, en la Casa Azul, y donde comparte con sus hermanos muchas cosas, pero que otra vez, como nuestra anterior mujer que trabajamos el mes pasado, también establece una relación profundamente íntima con su padre y muy distante con su madre, ¿no? La madre de Frida no le tiene paciencia, no la cuida, no la protege. El que le da la protección es don Guillermo Kahlo, ¿no? Y ella lo acompaña en sus andanzas, tomando fotografías del patrimonio de la Ciudad de México y lo cuida en sus ataques no me acuerdo ahora. Esto, él sufre ataques de, dime tú, Silvia, ayúdame. ¿Edad? No, no de ¿Epilepsia? epilepsia, ataques epilépticos. Entonces, esto, Frida lo cuida y le cuida que mientras está con el ataque, pues no le puedan robar sus cámaras fotográficas ni nada. Entonces, ella establece esta enorme relación con su padre. Después, viene el ataque de polio. Y entonces empieza el sufrimiento, el hostigamiento de los amiguitos de la escuela, ¿no? Porque a Frida se le queda una pierna más corta que la otra, entonces después le van poniendo esto, prótesis, le van poniendo cosas, y es Frida pata de palo, Frida pata de palo, se burla. Entonces ella tiene que construirse, reconstruirse en todos los aspectos. Y es cuando, conforme va creciendo, va buscando una forma de representarse
en donde no quepa la burla, en donde no quepa el rechazo, ¿no? Después llega a la Escuela Preparatoria de la Ciudad de México, y ya la Escuela Preparatoria de la Ciudad de México es cuando sufre el terrible accidente de tranvía, en donde va a quedar con su espina lastimada y va a empezar el viacrucis de cirugías, más cirugías, más dolores, más corsés, más aquí, y la parte de una buena, un tiempo importante de su vida recluida en la cama, donde quien se da cuenta de que está, que puede caer en una situación terrible de depresión es su padre, y entonces su padre es quien la obliga, y le compra aquella cama con el espejo sobre el techo de la misma cama para que ella se vea. Entonces es cuando ella empieza a pintarse, porque una buena parte de la pintura de Frida, lo sabemos todos, son autorretratos. Autorretratos cuando está en la cama, cuando está en el jardín de su casa, cuando está con sus animalitos, pero es ella, y ella lo dice varias veces, ¿no? Cuando se le pregunta, bueno, ¿por qué tu tema es este? Dice, porque es el tema que mejor conozco, ¿sí? Es el tema que yo sé con cada detalle dónde tengo qué, y dónde me tengo que quitar qué, y dónde me duele qué. Entonces, pero finalmente consigue recuperarse y consigue terminar la Escuela Nacional Preparatoria, y es estando allí cuando conoce al maestro Diego Rivera, que en su momento había recibido la encomienda por parte del secretario de Educación Pública en ese momento, que era el mismo José Vasconcelos, de la señora Rivas Mercado, y le encomienda los muros del nuevo edificio, flamante edificio, de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, la Frida, que ya tenía varios esbozos y varios bocetos de su trabajo, decide ir con el maestro a presentarle su trabajo y a que lo juzgue, ¿no? Y entonces es el encuentro entre Frida y el gran maestro en ese momento. Cuando entonces establece la relación, lo que ya todos conocemos, ¿no? Hasta que Frida llega y le dice a su padre, a don Guillermo, le propone que se va a, que se piensan casar, que hay un enamoramiento terrible, ¿no? Y entonces se consolida esta gran historia de amor, esta gran historia de amor y de desamor en tiempos posteriores a la Revolución Mexicana. Y le contesta a su padre, el padre Frida le contesta, bueno, lo que me estás presentando es la posible boda de un elefante y de una paloma. Porque así los veía don Guillermo, ¿no? Y entonces se da esta relación tan terrible y tan pues dolorosa y al mismo tiempo cargada de vida que tiene esta relación de esta pareja de gigantes, ¿no? Porque lo tenemos que ver así, ¿sí? No solamente un elefante y una palomita frágil y dominable, no, por supuesto que no, porque Frida trae una energía de vida que la equilibra en su dolor, en su tragedia, eso, en su imposibilidad de tener hijos. Entonces la empuja a adoptar de alguna manera a aquel elefante, sí, enorme y odioso que puede haber sido don Diego Rivera, ¿no? Y podemos hablar, hay mucha gente que puede darnos testimonio de muchas de las cosas que vivieron estos dos seres, pero yo creo que uno de los testimonios más interesantes es una interpretación que hace Elenita Poniatowska de una serie de escritos que la señora Poniatowska une y les da una forma uniforme, ¿no? De lo que pasó Frida desde
desde el que se establece su relación con Diego. Y yo creo que ahora podemos dedicarlo este día a esta relación. Y es un texto que Frida escribe y Poniatowska uniforma, que se llama Diego, no estoy sola, firmado por una supuesta Frida Kahlo, ¿no? Y entonces dice y escribe, y esto lo encontramos en sus memorias, lo contamos en su diario y lo contamos en algunos de sus cartas y de sus escritos. Y dice, todo lo que ves es falso. Bajo los labios despojados de sonrisas se esconde una hilera de dientes rotos y podridos. La frente amplia, coronada con vellos, con cabellos trenzados, con listones de colores, esconde, perdón, esconde muerte. La misma muerte que recoge mi espíritu y mi reclamo desde que me atacó la polio. Mírenme bien. Perdón, Silvia, pero me voy a poner mis gafas porque no veo. Mírenme bien porque puede ser que sea por última vez. Mira mis ojos sin dormir. Míralos, querido Diego. Yo no descanso casi nunca. Día y noche estoy alerta. Escucho cosas que otros no ven. Mírame, soy un martillo y una mariposa, cuyo vuelo se coaguló de pronto. Ignacio Aguirre, el pintor, mi amante, escribió esto. Me despierto aterrada, sudando, como si hubiera muerto en el sueño. La aurora me aporta poco consuelo, porque el dolor no cesa. Sin embargo, la luz en los azules muros de mi casa en Coyoacán es tan límpida, tan limpia, que me empuja a pintar y a vivir. ¿Ves mis dedos cubiertos de anillos? Beso mis palmas, beso mis dedos, los bendigo, porque ellos no me han fallado. Ellos obedecen las órdenes de mi cerebro, aunque el resto de mi cuerpo se rebele. Bajo la piel que me envuelve, la linfa, la sangre, la grasa, los humores y sabores están condenados al castigo. Así ha sido desde que cumplí 6 años. Mi cuerpo es un Judas, me ha vendido, y en México a los Judas los quemamos, los hacemos estallar en el cielo y los reducimos a cenizas. Cada año, en Pascua, la fiesta de la quema de Judas, en memoria de la traición. Las manos que ves trenzando flores a lo largo de mi cabello, solo para que el poeta Carlos Pellicer pueda escribir. A ti te crucificaron con flores. Son las mismas manos que acarician a Diego, mi rey sapo. Ellas también han rozado el pezón de alguna mujer deseada. También han arropado mi cuerpo para protegerlo del frío. Y sobre todo han sentido el pincel. Ellas mezclan los colores en la paleta. Dibujan a mis pericos, a mis perros, a mis abortos, a mi nodriza india. Los rostros y sueños de los niños, las cejas de mi padre Guillermo. Han escrito un diario estas manos, han enviado mensajes de amor, me han vestido de hombre, han abotonado el pantalón y también han escrito las canciones que me divierten. Pinto todo, mis labios, mis uñas pintadas de rojo sangre, mis párpados, cejas y pestañas. Pinté todos mis corsés uno a uno. Reproduje mi propio parto, mis sueños y mis pies, mi ombligo y mi desnudez y mi sangre. Toda, la sangre que dejaba mi cuerpo y volvía a él, y a los Judas en mi entorno. Los Judas que cuidan de mi sueño, los Judas que son yo misma me traiciono. Me pinto una y otra vez, soy dos Fridas, y mientras pinto trato de exorcizar a la Frida atrapada en el dolor, a la segunda Frida. Desde la infancia supe que tenía que proteger a uno de mis demonios, pues si lo dejaba partir, moriría. Mi padre le advirtió a Diego, cuidado, tiene dos demonios dentro. La mujer que ves mirándose en el espejo,
mirando el jardín de la casa, acariciando un cervatillo, fumando, surgiendo del cuadro en el caballete, esa soy yo. Mi nombre es Frida Kahlo. Nací en México y no me apetece decir cuándo. Ni siquiera Alejandro Gómez Arias, mi primer amor, se lo dije, porque era más joven que yo. Temo perder a los que amo. No quiero que se vayan. Los quiero a mi alrededor. Y si las personas vienen y se van, al menos tengo a mis perros, a mis pericos, a mis monos. Quiero que todos estén allí y que se vuelvan para mirarme. A mirarme a mí. Porque yo existo en el reflejo de la mirada de los otros. Pero ser como los otros es odioso. Aburrido. Desde niña quise ser diferente, distinta, adorada. Primero por mi padre y más tarde por Alex, quien en realidad nunca me amó, y también por mis compañeros, los cachuchas de la prepa. Quería ser amada también por el azul del cielo, por las sandías en el mercado, por las sabias miradas de los animales. Yo quería que el mundo se enamorara perdido de la niña Frida. Siempre supe que en mi cuerpo había más muerte que vida. Cuando te enfermas, te aíslas. En prisión y en cama, es ahí donde descubres a tus verdaderos amigos. Y yo enfermé, así una mañana no me pude levantar. La polio. 9 meses en cama. Lavaban mi pierna con compresas calientes. Nadie sabía qué hacer. Los médicos son unos imbéciles. Mi padre sí me ayudó. Él me dio pinturas y papel. Tuve que usar zapatos ortopédicos y en la escuela los niños me gritaban todos, Frida, la coja, Frida, la coja. El dolor de esas burlas me provocaba una terrible sensación de soledad. Guillermo Kahlo, mi padre, me protegía. Él fue el primero que realmente me amó. Sufría de epilepsia. Y yo lo acompañaba cuando debía fotografiar las iglesias y los monumentos. Después de los ataques, no hablaba mi padre. Mi padre era un hombre silencioso. No hablaba de su enfermedad. ¿Para qué? Sus clientes lo respetaban. Como siempre, los balcones en las casas deben abrirse para dar paso a las mujeres en busca del amor. Y yo, a los 13 años, ayudé a mi hermana Matilde a que huyera con su enamorado. Sí, y yo me he corrido y he salido tras otros hombres, además de correr tras Diego. Y no solamente hombres, sino mujeres que me han atraído. Cuando mi madre se enteró del escape de su querida hija Matilde, se puso histérica, estaba frustrada y neurasténica. Y luego, el 17 de septiembre de 1925, mi vida cambió para siempre. Hasta entonces, mi pierna, delgada y torpe, no me molestaba, pero el choque entre el autobús y el tranvía jodió toda mi vida. Como resultado del tremendo impacto, el pasamanos de metal me atravesó el cuerpo y las entrañas. Al recuperar el conocimiento, me encontré sobre una mesa de billar. Pero volví a la inconsciencia cuando un hombre me tomó el trozo de metal y lo sacó de mi cuerpo. Alex, que estaba a mi lado en el autobús, me dijo más tarde que cuando me vio estaba bañada en polvo de oro y en sangre. Uno de los pasajeros, con el impacto, soltó la bolsa en que llevaba polvo de oro y me cayó encima. Me llevaron a la Cruz Roja y el diagnóstico fue fractura de la tercera y la cuarta vértebra lumbar, 3 fracturas de la pelvis, 11 fracturas en el pie derecho, dislocación del codo derecho, herida profunda del abdomen producida por una barra de metal que penetró por la cadera izquierda saliendo por la vagina, peritonitis aguda, cistitis. Se indica drenaje permanente. Los médicos no entendían cómo es que había sobrevivido. Perdí mi virginidad, mi riñón derecho quedó afectado, no podía orinar, y lo peor era el dolor en mi espalda.
Mi familia no podía con el espectáculo. No toleraban ni verme. Solo Matilde venía al hospital. Vi a mi madre solo 3 veces después. Entonces le dije, no morí y tengo una razón para seguir viviendo, pintar. La pintura se convirtió entonces en mi verdadera medicina. Completaba mi vida. Y el último día de abril de 1927 le escribí a Alex y le dije, el viernes me pusieron la escayola. Desde entonces he vivido una tortura atroz. No puedo describirlo con palabras. Y poco a poco, la vida me volvía gota a gota, como en una transfusión con el contacto con Diego, con un beso de Diego, ¿no? Y de repente se volvía a escapar tras cada nueva operación. En 30 años viví 32 cirugías. Durante la última me amputaron una pierna. Y entonces escribí la frase, pies para qué los quiero si tengo alas para volar. Cuando Diego me dejó, la vida también lo hizo, pero yo estaba decidida a ofrecérsela de nuevo. Y digo todo esto porque nunca he podido guardarme las cosas. Y mientras intentaba explicar esto a los demás, empecé a pintar mis autorretratos. Cuando me casé con Diego, fui feliz, me sentía feliz. Reíamos, jugábamos, viajamos, nos burlamos de los gringos en nuestra famosa experiencia americana. Nuestros sexos tenían una misma raíz, éramos indecentes. Mis heridas se volvieron flores. Diego, estoy sola. Diego, ya no estoy sola. En Gringolandia se exhibieron mis pinturas. Y después, André Breton me invitó a tener mi primera exposición privada en Francia. Y mientras los franceses copiaban mis trajes de Tehuana y lograron su propia versión, una versión que salió en la revista Vogue, que decía, Robe Madame Rivera. Sí, los franceses me decían que era extravagantemente bella. En México nadie me miraba, era una especie de mono. Cuando niña, me sentía lastimada, me sentía ofendida. Después ya fui creciendo sola y me fui recuperando poco a poco por la fuerza con mis alumnos. En mi pintura siempre cuidé los detalles. Sí, México es un país extraordinariamente creativo, es una fuerza vital indomable. México es lujurioso, errático, es como el retrato de Diego. Si Dios existiera, no hubiera pasado mi vida en hospitales. Si existiera, no hubiera ingerido esa increíble cantidad de medicinas. Si existiera, yo hubiese atravesado su creación corriendo, saltando, bailando, hasta llegar al mar. Mi padre no hubiera sido epiléptico. Le hubiera dado yo un hijo a Diego, y él no me habría sido infiel, ni yo a él. Mira mi rostro. Mira mis ojos, mucho puedes leer allí, mucho oculto a simple vista. Mi verdadero rostro está en mi pintura. Odio la compasión. Finalmente, el cuerpo de Frida se cremó el 14 de julio de 1954, mientras sus amigos cantaban la Internacional. Frida de los demonios, Frida del pincel ensangrentado, Frida de los collares de plata y de barro. Frida de los anillos de oro, Frida envuelta en la bandera soviética que del cielo sería siendo una misma y furibunda comunista. Una Frida se fue, la otra sigue. Esa tiene la frente amplia, los labios carnosos y una profunda mirada. Nadie tan cobarde como ella, nadie tan valiente. Nunca mujer tan vital, tan abandonada, tan cruel y tan generosa. Frida. Friduchita, la niña Frida. Y cuando mi padre tomó mi fotografía en 1932, después del accidente, pude ver que en un campo de batalla y dolor eclipsaba mi mirada. Desde ese momento empecé a mirar directo a la lente, sin parpadear, sin sonreír, decidida a mostrar a la guerrera en mí, hasta el fin, y escribí en mi diario poco antes de morir.
Espero que la partida sea dichosa y espero no volver jamás. Ese es el testamento de Frida. Wow. Esa es esa Frida guerrera, esa Frida poderosa, esa Frida, pues que hay que rescatar con todos sus altibajos, con todas sus luces y sus sombras. Creo que es una persona generosa y que nos ha enseñado a vivir a pesar de todo. Wow, híjole, Hortensia. Yo creo que con esto que has leído, a todas y a todos los que te hemos escuchado el día de hoy, nos queda muy claro que Frida fue una luchadora incansable de la supervivencia a través de la plástica. Sí. Nos enseñó cómo es posible vivir la vida aún con los pesares y el dolor del amor y del cuerpo. Y bueno, con esto, mi queridísima Hortensia, agradeciéndote todo el valor que le das a Retos Femeninos, nos despedimos hoy. Pero queremos invitarlas, Hortensia y yo, para que nos acompañen el último miércoles de noviembre, que vamos a tomarnos otro cafecito con historia para seguir conociendo la vida de las mujeres mexicanas destacadas en el arte del siglo XX. Y ahora me encantaría que nos dijeras quién va a ser nuestra mujer en noviembre, mi querida Hortensia. Nuestra mujer en noviembre va a ser un personaje muy singular, maravilloso, una gran escritora, una gran novelista y una gran maestra, que se llama Elena Garro. Wow. Bueno, ahí pues lo... me encanta. Y no, okay. Si a ustedes les encantó esta historia de Frida Kahlo, denle like, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y compártanlo. Y sigan a Hortensia en Un Ataque de Historia en YouTube, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque de verdad todo lo que tiene para darnos nuestra historiadora de cabecera es maravilloso. Muchísimas gracias, Hortensia. Te mando un abrazo, un beso. Gracias, gracias Silvia. Gracias a todos. Hasta noviembre. Gracias. Hasta noviembre. Un beso.